Que haber una forma de entrar. Espera. ¿Vienes de un refugio? ¡Hola! Vaya, vaya. Soy una amiga, no una amenaza. Solo tenía unas preguntas que hacerte. Vienes del refugio, ¿verdad? Creí que estaba vacío. Espera, ¿la puerta sigue abierta? Mi colega y yo tenemos que entrar en el refugio. Nos dieron una pista en el Wayward. ¿Conoces el sitio? Un nuevo bar, carretera abajo. Un tipo nos dijo... Después de que le dieras nuestras últimas chapas. Y dijo que en el interior del refugio está... Ya sabes, ahí es donde está el grande. La última oportunidad de cambiar nuestra suerte. Ya sabes, lo que ha traído de vuelta a todo el mundo. El tesoro. ¡Lo sabía! ¿Ves, Isela? No era un timo. Vale. Perdón, ¿hay alguna forma de entrar ahí? Eso me parecía. Espera, ¿no hay forma de entrar? Pero esas eran nuestras últimas chapas. No, alguien tiene que saber algo. Aguantaremos hasta encontrar a esa persona. Maravilloso. Gracias por responder a unas preguntas, supongo. Parece justo que te devuelva el favor. ¿Puedo responderte alguna cosa? Será un placer contarte lo que sé, que no es mucho. Hace poco alguien emitió una transmisión sobre la existencia de alguna clase de tesoro enterrado en Appalachia. No sabemos qué es, ni dónde está. Pero con lo desesperada que está la gente, todo el que tenga una radio que funcione vendrá a ver si puede hacerse con una parte de él. ¿Haya monstruos o no? Un tipo que conocimos en el Wayward, Carter creo que se llamaba, nos dio un par de pistas, a cambio de todo nuestro dinero. De nosotras dependía aprovecharlas. Ten cuidado ahí fuera. Tengo que escuchar todo el tiempo. La gente habla mucho. ¡La leche! Haz algo de ruido cuando camines, ¿quieres? Tengo que volver a escuchar lo que cuentan por la radio. Perdona. Quebraderos de cabeza. ¿También te mudas aquí o qué? repente me parecía oír a alguien merodeando. No puedes ver mis códigos. No los entendí. Pero lo mejor es la libertad para mover tu casa cuando quieras. Creo que no tengo tiempo para ti, perdón. Una cara nueva. Te doy la bienvenida al Wayward. La duquesa te atenderá dentro. Hay máquinas expendedoras en el porche con balas y medicinas. Me llamo Gide, por cierto. No debes temer a Bessie. Nos hicieron un descuento por ella porque estaba retirada. Últimamente solo se carga a montones de hojalata. Voy a decorar las paredes contigo si no me dices ahora mismo dónde está el... Cielo, has elegido el momento equivocado para tomar algo. ¿Qué estás? ¡Eh! ¿Quién coño eres tú? Me superáis en número. Yo... Joder. Vale, pero no creas que acabará aquí. Solo por ti, encanto. Nadie me apunta con un arma en mi propio bar. Mort, fuera de aquí. ¿Sí? ¿Duquesa? ¡Joder! ¿Dejaste entrar a uno de esos monstruos? ¿Quieres ver si habrá un mañana? Entonces cuéntame dónde os escondéis tú y el resto de tu grupo de imbéciles. ¿Pero qué? Mort, ¿qué ha sido eso? Dijo que era un monstruo. ¿Qué? Iba a matarnos. Yo... Podríamos haberle hecho algunas preguntas, y lo sabes. Ah, bueno, así es más seguro. Supongo. Gracias por la maniobra de distracción. ¿Por qué no te acercas para que pueda verte bien? No es la presentación que esperaba para el Wayward. Lo siento, encanto. Yo invito a la primera ronda. Me llaman la duquesa. ¿Puedo hacer algo por ti? No llevamos aquí mucho tiempo, cielo. Pero hasta ahora la mayor parte de nuestros mecenas han sido bastante problemáticos. No, nada de supervisores. Sabes tanto como yo, encanto. Irrumpió aquí diciendo que tenía que decirle dónde andaba un tipo llamado Crane, al que supongo que debo de haber atendido en algún momento. Desde entonces, un flujo constante de indeseables me ha estado amargando la vida. No es exactamente bueno para un negocio en ciernes. Ahora que lo mencionas, me vendría bien algo de ayuda. Verás, ese chico que nos cargamos... No es el primero de su banda que entra aquí, pero quiero que sea el último. Normalmente mandaría a los míos para que los liquidasen a todos, pero mis gorilas se han ido, así que ahora mismo no me sobra gente. Pero estoy dispuesta a pagar un buen dinero si pones fin a esto por mí. Bueno, ¿qué me dices? ¿50 chapas si lo consigues? 75 y ni una chapa más. Por ese precio más vale que no vuelva a saber nada de esos tipos. ¿Entonces hay trato? Eso es lo que esperaba. Ahora, los detalles. Bueno, todos esos muchachos han venido preguntando por Crane. Yo digo que nos aprovechemos de la situación. ¿Cómo llamar la atención de semejante panda de matones ignorantes? Eso es. Atraeremos a esos muchachos haciéndoles creer que eres Crane. Tan solo dame un segundo. Vale, creo que... Que conste que la arquitectura no es exactamente lo mío. Vaya, no está nada mal. He apañado con unas cuantas piezas los planos de un letrero personalizado de búsquedas de tesoros Crane S.A. Si no he metido mucho la pata con los planos, debería contar con un sistema integrado para enviar anuncios que llamará la atención de la banda. Solo tienes que construirlo, usar la cinta que genera para publicitar el negocio y luego convencer a los gamberros que aparezcan para que te digan dónde se esconde su jefe. En ese refugio tuyo te enseñaron todo lo necesario para construir siguiendo un plano, ¿verdad? Los que venís de un refugio os comportáis de forma diferente, como si tuvierais importancia, y el Pip-Boy te delata. Pero esa no es la cuestión. ¿Puedes trabajar a partir de estos planos? Buena actitud. Claro que si necesitas actualizarte, te puedo ayudar. ¿Qué tienes en mente, Mordecai? Tengo algunas cintas que cubren ese tema. Oh, Mort, las cintas no. Bueno, si necesitas actualizarte, habla con Mort. Y también tendrás que reunir algunos materiales, pero creo que tenemos suficientes por aquí. Prepárate un paquete de ayuda. Mete también raciones. No vaya a ser que te me mueras de hambre. Y para que lo sepas, es probable que tengas que desguazar esto, pero como me estás haciendo un gran favor, te encontraré unos materiales para el banco de trabajo. ¿Quién sabe? Igual incluso aprendes algo en el proceso. Bueno, ¿te puedes poner ya en camino? Espléndido. Me alegrará quitarnos a esos idiotas de encima de una vez. Una vez que descubra su escondite, asegúrate de que su líder se hace a la idea de que tienen que dejar el Wayward tranquilo. Me alegra oír que Voltec cuidaba de algunos de los suyos. ¿Has oído esos rumores de gente a la que echan a los lobos? Toma estas raciones y un buen traje. Buena suerte. Bueno, que esa carita tuya no muestre preocupación. Ahora estás en buena compañía. Aquí nos ayudamos mutuamente. Bueno, ¿en qué puedo ayudarte? Estás hablando con la persona adecuada para solucionar tu problema. Pero si te ayudo, quiero algo a cambio. Oye, eso ni se acerca a lo que quería decir, no. Me vas a ayudar a enriquecerme. Verás, los que se forraron con la fiebre del oro no fueron los buscadores, sino la gente que les vendía las palas. No vendo palas, recojo información. Puedo ir a toda clase de sitios a los que vosotros, con vuestra piel susceptible a la radiación, no. Así que vendo lo que tengo entre las orejas, y tú lo pondrás a prueba por mí. He grabado estas holocintas. Esta serie contiene toda la información que encontré sobre ese camp de los del refugio. Lo único que pido es que las escuches y me des tu opinión. Lo harás a gracias. Pero vuelve cuando lo hayas probado. Bueno, ¿querías charlar de alguna otra cosa? En otra ocasión, entonces. bosques. Sea lo que sea, tendrá que esperar.